Hello, dear students. Welcome to this session, the first session about module number seven, My Life in Another Language, from group M7C2G28 slash 044. From Preplanina Z, my name is Emanuel Vázquez Nieto and I'm your virtual advisor. That continues the sequence of the module number six about the learning of the English language. ¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta primera sesión síncrona del módulo número 7, Mi vida en otra lengua del grupo M7C2G28-044 de Prepa en Inesep. Mi nombre es Emanuel Vázquez Nieto y yo seré su asesor virtual en este módulo número 7 que tiene que ver y que tiene continuidad con el módulo número 6 acerca del aprendizaje del idioma inglés. Y, bueno, me presento, voy a hablar un poco sobre mí yo soy licenciado en administración, tengo una maestría en ciencia de desarrollo local, eh, tengo experiencia dando clases eh, de manera presencial en alrededor de seis años ya, de manera virtual, ya cinco años, y bueno, he dado materias relacionadas con el aprendizaje del idioma inglés, francés, metodología de la investigación, matemáticas financieras, eh, metodología de la investigación, creo que lo había nombrado. Eh, un poco sobre mí. Yo vivo en la ciudad de Morelia. Me gusta mucho salir a la montaña, a caminar. Trato de practicar eh, lo que sería el atletismo. Me gusta la bici de montaña. Y bueno, pues esto es un poco para que conozcan un poco a mí. Puse, me puse en grande para que puedan ubicar y ponerle una cara al que sería el asesor virtual que les va a estar acompañando en este módulo número 7. Me voy a hacer un poco más pequeño para que puedan visualizar bien la presentación que les preparé. Voy a poner acá arriba mejor, creo que estorbo menos. Y bueno, ahí veo que hay dos personas conectadas. Si sí pueden saludar en el chat, agradecería para saber con quién voy a estar interactuando. Y bueno, como les comentaba, en este módulo número 7. try to do it in English. Hi Lily, how are you? Good afternoon. Adriana, ¿cómo estás? Good afternoon. Bienvenidos a esta sesión. Y bueno, les comentaba, este módulo 7 tiene una continuidad directa con el módulo número 6 que tiene que ver con el aprendizaje del idioma inglés. Yo espero que para este punto ya no tengan eh, temor eh, en cuanto a aprender al idioma inglés, ya que el idioma inglés lo encontramos por todos lados, en las series que vemos, en las películas, en la música que escuchamos. La mayoría de los artículos de investigación y noticias se publican eh, primeramente en el idioma inglés. Entonces, vamos a quitarnos ese temor en cuanto a aprender el idioma inglés. Sé que representa un reto para algunas personas, pero yo estoy aquí para apoyarles. Yo no estoy aquí para juzgarles en cuanto a la pronunciación que tengan, etc. ¿sí? Yo estoy aquí para apoyarles y que continúen tomando elementos en cuanto al idioma inglés. Ajá. Eh, si sí, me gustaría comentar antes de revisar la estructura de la sesión, que los horarios que yo manejo, eh, yo normalmente estoy conectado de 6 a 10 de la noche, pero a lo largo del día, del día reviso lo que serían sus eh, inquietudes, sus mensajes, sus trabajos, entonces eh, pueden mandarme mensaje en cualquier momento que lo requieran, ¿vale? Ahora sí, vamos a revisar lo que será la estructura de la sesión. Sí me gustaría comentarles que esta sesión, al ser la primera, va a ser la que es un poco más larga. Yo espero estar, eh, tratar de que no dure más de 50 minutos, pero ya las otras sesiones ya no duran tanto. Ajá. La estructura de la sesión es la siguiente. Tenemos una introducción que es lo que estamos teniendo justo ahora. Vamos a revisar algunos recursos que considero son esenciales para que puedan hacer sus actividades de la semana. En donde vamos a pasar más tiempo de la sesión, va a ser analizando los trabajos que tienen que entregar. Veo ya más usuarios conectados, me da mucho gusto. Eh, va, voy a establecer un pequeño tutorial de cómo grabar un audio de calidad. Ajá. Y principalmente me voy a enfocar en la parte de los permisos, que es donde suele haber un poco de problemas. Hablaré sobre la extensión de tiempo y estableceré un espacio para dudas y preguntas. Y finalmente estableceré el cierre de despedida. Va a haber algunas partes de la sesión que sí me voy a manejar en inglés, pero en su gran mayoría quiero pensar que el 80% va a ser en español. Ok, antes me gustaría que revisáramos la rúbrica, eh, cómo van a ser, eh, perdón, no la rúbrica, la forma en la que van a ser evaluados en el módulo. Ajá. De la semana 1 a la 3 tienen dos actividades integradoras que por sí solo representan el 7% de su calificación. En su, en su conjunto, estas seis representan el 42% de su calificación. En, en las cuatro semanas, el 5% representa la actividad en plataforma, es decir, que entren a los diferentes recursos que tienen a su disposición en el módulo. Eh, de igual manera que tengan una participación en los diferentes foros aprendiendo. ¿sí? Eh, en la semana número 1 y 3 tienen habilidades socioemocionales, es, es importante que les realicen, que tomen en cuenta aquello que les vaya a comentar su tutor en cuanto a cómo realizar estas. Eh, ya en la semana 4 tenemos dos actividades que ya deberían de estar eh, bien eh, ubicadas por su parte. Tienen el proyecto integrador que eh, por sí sola, esta, esta actividad representa el 30%. Es la actividad que más peso tiene en el módulo, ¿sí? En cuanto a, al foro de integración, representa el 8%. Este foro sí es evaluado, a diferencia de los foros aprendiendo que no son evaluados, pero sí se toman en cuenta para su actividad en plataforma. Eh, y finalmente, en la semana 4, tienen que hacer una autoevaluación. Es importante que la hagan, ya que si no se ponen este 5%, nadie más se los va a poner. ¿vale? Entonces, para que tengan en claro la forma en la que van a ser evaluados en este módulo. Y nos encontramos en la semana número uno. We are in week number one, which goes from the August, August 16 until August 20, 22 Yes. And it's unit number one, what are you doing? Unit number two, where were you learning? El, el solo título de estas unidades nos da a entender qué es lo que vamos a utilizar mucho en las actividades de esta semana. ¿Qué sería? el gerundio o el presente continuo y también el pasado continuo. Ajá. Vamos a revisar, de hecho, estas dos cuestiones las vamos a revisar a detalle en los recursos que quiero compartir. Antes de, de cualquier cosa, yo les invitaría a que revisen estos dos, dos recursos de Guide, porque este les va marcando el camino que tienen que seguir para poder hacer sus actividades. Sí, a lo mejor tienen que revisar todos estos recursos para hacer su actividad número 2 o la 1. Es una semana un poco cargada de recursos, si sí tienen bastantes recursos a su disposición, pero muchos van encaminados en cuanto al gerundio o al presente continuo y la, la cuestión es que hay tanto de esto porque necesita quedar muy claro cómo se estructura el gerundio o el presente continuo para que hagan sus actividades adecuadamente. Y también llegan a utilizar lo que serían los adverbios de frecuencia. Que, eh, o los adverbios de tiempo, que esto ya lo vieron un poco en el módulo 6, pero hay que retomarlo. Y también se establece lo que sería el pasado continuo, ¿vale? Ahora, tienen aquí un foro aprendiendo, ¿vale? Este foro aprendiendo es muy importante. ¿Por qué? Para poder ser expertos en el uso de algún lenguaje, la única forma en la que pueden ser expertos, ¿qué tal, Giovanni? Bienvenido a esta sesión. Es claramente a través de la práctica. Y este espacio es donde podemos practicar el idioma inglés, donde podemos interactuar con nuestros pares, es decir, los, sus compañeros de, del módulo. Ajá. Entonces, es importante que la, eh, la forma de participar en este foro eh, sea de la siguiente. Ajá, de la siguiente manera. Tienen que ir las las instrucciones. Este foro no sirve para desear éxito, una buena semana, buenos deseos. Son bien recibidos, pero la, se deben de seguir ciertos requerimientos en estos foros para poder tener una participación adecuada, ¿sí? Ahora, después de su participación, yo normalmente les planteo alguna pregunta para podernos conocer un poco más. Les pido que respondan a, a las preguntas que yo les llevo a hacer y que no se detengan ahí, que traten de participar practicando el, el idioma inglés, preguntándole a algunos de sus compañeros. ¿sí? Mientras mayor participación haya, pues es mejor y este foro será muy enriquecedor para que tomen más elementos en el idioma inglés. Eso sería en cuanto al foro aprendiendo. Hay que tener en cuenta las, las, las indicaciones que les doy, leer las instrucciones adecuadamente, ¿vale? And we have activity number one, dancing at the mall. Activity number two, meanwhile. And you also have formative activity number one, what are they doing? Number two, where are you doing when? You also have the socio-emotional activity and the socio-emotional questionnaire. Estas son las actividades que tienen de la semana número uno, ¿vale? Ahora. En cuanto a sus actividades formativas, es importante que ya que lo hayan respondido, recuerden que se quedan guardadas las respuestas, pero no son enviadas hasta el momento en que le dan clic en enviar todo y terminar. Es importante que lo hagan porque si no, no se los va a tomar en cuenta la plataforma. ¿sí? Eh, si lo queremos ver de esta manera, se quedan guardados, se quedan en el limbo, pero no son enviados. Es importante que le den clic en enviar todo y terminar. ¿vale? Ahora. Los aprendizajes esperados. De la unidad 1, el propósito es que ustedes puedan compartir y solicitar información oral y escrita acerca de circunstancias laborales, escolares y de ocio que están sucediendo justo en el momento en el que se está hablando. Ojo, con eso ya nos establece la necesidad de utilizar el presente continuo, porque hay que recordar que si existe una línea de tiempo, en el presente continuo estamos haciendo una actividad que tiene una duración determinada en el futuro, ¿sí? No es algo momentáneo. Es algo que tiene una duración en el tiempo, ¿vale? Esto para poderse relacionar con otras personas en diferentes contextos. Los aprendizajes esperados es que ustedes puedan aplicar la noción de gramaticales y el vocabulario para solicitar información de forma personal y escrita sobre las actividades que están llevando a cabo otras personas. De igual manera, brindar información oral y escrita de las actividades que están ocurriendo en el momento en que se hablando. De nueva cuenta. El presente continuo, ¿vale? El contenido programático tiene que ver con At My At the School in my free time sharing information and trying something new. Hay que recordar que eh, esta primera semana vamos a ver dos, dos unidades. La segunda unidad sería Where Were You Learning. El propósito es que ustedes puedan compartir y solicitar información oral y escrita acerca de uno o más eventos en un momento específico del pasado. ¿Sí? Ya es un momento específico del pasado, pero ojo, también como existe un periodo de tiempo en el presente, lo podemos poner en el pasado que tuvo un, una, un tiempo de duración determinada, ¿sí? Que tomó cierto tiempo, ¿vale? No es algo que pasó justo en el momento, ¿vale? Los aprendizajes esperados es que ustedes puedan aplicar las nociones sobre gramática y vocabulario para proporcionar información de manera oral y escrita relacionada con la temporalidad de un evento ocurrido en el pasado, así como solicitar información de manera oral y escrita de los eventos ocurridos en un momento específico en el pasado. Pero ahí sí ya, si es un momento específico en el pasado, sería el pasado, el pasado simple, ¿sí? porque es algo que ocurrió. Justo en ese momento, no tuvo una duración. De igual manera, comparar información de manera oral escrita acerca de eventos ocurridos de manera simultánea en el pasado. El contenido programático. What was happening when you talking about my past changes throughout the ages. Yes. Muy bien. Ese sería en cuanto a el, eh, la parte de la unidad 2. ¿Vale? Magali, Magali, ¿qué tal? Buenas noches. Hi, how are you? Muy bien. Vamos a ver en qué situaciones se tiene que utilizar el Present Simple y cuándo se tiene que utilizar el Present Continuous Tense. Lo que sería el presente simple y el presente continuo. Ajá. El presente simple se utiliza para establecer una verdad eh, absoluta o general. Ajá. Una verdad general. Como por ejemplo, it rarely rains in the desert. Raramente llueve en el desierto. es una, una, una verdad establecida. Sí. Para, eh, en, en, tratando de, de contrastar, el presente continuo se utiliza para acciones que están pasando justo ahora. Yes. She is reading a newspaper upstairs at this moment. Yes. Ella está leyendo un periódico eh, en la planta de arriba, ¿vale? Está leyendo, ¿sí? Este sería el presente continuo, una acción que está pasando ahorita y va a continuar un tiempo determinado en el futuro, ¿vale? El present simple lo utilizamos, bueno, eh, la estructura aquí necesitamos utilizar is o are. Recuerden que is es para singular, are es para plural. Y tienen que poner la terminación ing para establecerlo en el gerundio, que sea presente continuo, ¿vale? Y hay que recordar: esto no me gustaría tenerme mucho porque esto lo vieron en el primer módulo, que cuando es con he, she, it, es decir, con la tercera persona del singular, necesitan poner una s al final del verbo, ¿vale? Eso para el presente simple. Utilizamos el presente simple para hábitos presentes, Yes, ¿sí? Marcia goes to the dance club every Thursday. Marsha va al, al, al club, al antro, cada jueves. Ajá. Es un hábito que tiene Marsha. Y de nueva cuenta, ES al final del, del verbo. ¿Vale? Utilizamos el present continuous para hábitos que no son buenos. Ajá. Más always. O, bueno, no hábitos que no sean buenos, sino hábitos que pueden ser un poco molestos para ciertas personas. ¿Vale? She is always singing in the shower. De nueva cuenta, is o are y la terminación ING y always va a la mitad de esto. ¿Vale? Utilizamos el presente simple para eventos que ya están eh, establecidos en un calendario, sí, que ya están calendarizados. Como por ejemplo, the plane to London takes off at 6:30 a.m. De nueva cuenta, ES. Ajá. El avión hacia Londres despega a las 6 de la mañana. Es una rutina que ya tiene. Ajá. Es algo que ya está calen, ca, ca, calendarizado. ¿Vale? También utilizamos el present continuous para arreglos futuros. Ajá. She's getting married on 3 on novemb of November. Yes? Is ING. Yes? Este sería para. Arreglos futuros. Es algo que ya está planeado y es algo que va a eh, eh, durar una cantidad de tiempo específica. ¿Vale? Para eh, cuestiones que ya son permanentes, que por un tiempo determinado van a seguir y van a continuar en el futuro. ¿Vale? He works at, the, at a hotel. Él trabaja en un hotel. Es el final. ¿Vale? Y para. En cambio, se utiliza el Present Continuous para cuestiones que son temporales. She's working at the hotel until next week. Ella va a estar trabajando en el hotel hasta la siguiente semana. ¿sí? Va a ser algo temporal, pero que va a durar un tiempo determinado en el futuro. ¿Vale? Y la estructura is y la terminación ing. ¿Vale? Esto es en cuanto al Present Simple. Hay que enfocarnos principalmente a la parte del present continuous, porque esto es lo que vamos a estar utilizando principalmente en la actividad número 1, Dancing at the moment. Yes. Si hay dudas en cuanto a lo que estoy explicando en algún momento, por favor, coméntenme, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver la forma continua, la estructura principalmente del presente y del past continuous. ¿yes? Aquí esto ya lo adelantamos un poco. Para ambas formas, la estructura es la misma. Se tiene que poner el verbo to be. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. El verbo y la terminación ing, que esto vendría representando en el español ando oyendo. ¿Yes? Yo estoy comiendo. Tú estás yendo. ¿Sí? Tú estás trayendo. Tú estás. Eh, comiendo, ¿yes? Entonces, esta es la estructura que tiene que seguir, ya sea para el present continuous o para el past continuous. Pero hay un, un cambio muy importante y lo tienen que tomar en cuenta, que ya es para en el presente, pues tenemos que utilizar la conjugación al presente, ¿sí? Y al pasado, el verbo to be necesita estar en... En, en pasado, vale. para el present continuous, recuerden que hay ciertas conjugaciones de acuerdo a lo que serían los diferentes sujetos. i am, you are, he is, she is, and so on. yes. pero aquí, en el pasado, solamente se utiliza was o were. el was se utiliza para singular y el were se utiliza para plural, ¿vale? De esta manera, así tiene que estar la estructura, ¿vale? Y ya después, esto no cambia dependiendo si es eh, presente o pasado, ¿sí? Se queda igual. Se pone el verbo ajá, y la terminación ing, no importando si es en presente o en pasado continuo. Y quedaría de la siguiente manera: present continuous. I am eating sushi. ¿Yes? Aquí está el, el verbo to be. Lo que sería el verbo y la terminación ing. Aquí se cambiaron los colores. Pero este sería el verbo. Ajá. Y este la terminación ing. Y en español sería: estoy comiendo sushi. Ajá. O en pregunta, recuerden que en pregunta se utiliza solamente un question mark que va al final de la pregunta. ¿Vale? What are you cooking? Aquí está el verbo to be. El verbo y la terminación ING. Recuerden que cuando es pregunta, se cambia lo que sería el sujeto por el verbo to be. Ajá. Y la pregunta sería: ¿Qué estás cocinando? ¿Sí? Ahora, para que quede claro. En el presente vamos a pensar que esto es el presente y este es el futuro ¿Ja? esta actividad estoy comiendo sushi sushi va a durar un tiempo determinado no va a pasar justo en el momento ¿sí? va a tomar un tiempo para que yo pueda comer ¿Ja? de igual manera el cocinar no va a ser en un momento no va a ser en un tiempo determinado de aquí del presente al futuro vale y el past continuous. Vamos a revisarlo. He was showering when you called. Aquí está el verbo to be conjugado al pasado, porque estamos en past continuous. El verbo y la terminación ing. ¿Vale? Y pues es una cuestión que pasó en el pasado. ¿Vale? La traducción sería: Se estaba duchando cuando llamaste. ¿Sí? Vamos a poner de nueva cuenta la línea de tiempo, pero ahora nos vamos a ir al pasado. Ajá. Vamos a pensar que este es el presente y este es el pasado. Ajá. Esta acción de tomarse una ducha no pasa en el momento. En el pasado tuvo una duración de tiempo, ¿vale? Por lo cual necesitan utilizar esta estructura y principalmente el WAS, porque ya cuando lo ponen en WAS es que es en pasado continuo, ¿vale? Vamos a ver el siguiente ejemplo. We weren't doing anything. No estábamos haciendo nada, ¿sí? Eso fue en el pasado, haciendo, no estábamos haciendo nada, ¿sí? Durante un tiempo determinado en el pasado, ¿vale? Si tienen ya en claro cuándo utilizar y la estructura, no van a tener problema para poder hacer sus actividades, ¿vale? No sé si haya duda en cuanto a estas cuestiones, el present continuous, tense, incluso el present simple, o la forma en la que se tiene que establecer el present continuous o el past continuous. Si no hay dudas, agradecería que me comentaran, <coughs> si no para poder continuar con la siguiente parte, que tiene que ver con el análisis de las actividades que tienen que entregar en esta primera semana. Si no hay dudas, agradeceré me comentarán en el chat para poder continuar y si las hay, con mucho gusto las puedo solucionar. Entonces espero un pequeño momento para ver si hay alguna duda. Hola Viridiana, hi Viridiana, welcome to the session. Good afternoon. Entonces doy un momento. Para ver si hay dudas en cuanto a esta explicación que les compartí de estas dos partes cruciales para poder hacer sus actividades. Ok, me parece que no hay duda. Muchas gracias, Auri. Thank you very much, Lily. You don't have any questions? All clear? Very good. Now I'm to continue. Muchas gracias. Voy a continuar entonces. ¿Vale? Ahora la siguiente parte entonces como les había comentado es revisar lo que tienen que hacer en cuanto a sus actividades en específico y para esto yo les suelo tomar una captura de pantalla para revisar muy bien Giovanni todo claro hasta el momento y a Adriana pregunta si me paso el uno y medio afecta en la calificación Ahorita si quieres en la parte del audio, que es a lo que te está refiriendo, lo revisamos a detalle. Eh, yo no tengo problema por eso, ¿vale? Nada más déjenme hacer un zoom para que se vea mejor. Se sigue viendo un pequeño. A ver. Voy a hacer mejor, voy a abrir la página. Espero que esté funcionando porque se sigue viendo muy pequeño el zoom que, que hago para que puedan visualizarlo mejor. Porque considero que se ve pequeño. Déjenme abrir rápidamente la página. Si está activa, es lo bueno. Ya que no es fin de semana, ya deben de saber que pues en fin de semana es cuando se llega a saturar un poco la plataforma. Y bueno, si sí está funcionando. No nos falló. Muy bien. Nos encontramos entonces en la actividad integradora número uno, Dansen a Vamos a imaginar que están de paseo en París, Francia, y van a visitar el museo de Orsay, que es muy famoso por su edificio y tiene una antigua estación, de, tiene, que es una antigua estación de trenes y esta alberga una colección de obras artísticas de las corrientes impresionistas y postimpresionistas creadas entre 1848 y 1914 por artistas como Paul Gauguin, Paul Cézanne y pierre Auguste Renoir. En cuanto a, a... vamos a pensar que pues este, se fueron a, a París de paseo. Ajá. Y pues eh, una de las actividades que se tiene que hacer y que es obligatoria revisar es visitar los diferentes museos que tiene. Y pues estoy seguro que si estuviéramos en esa situación... Si han ido a algún museo, va a haber algo que les va a impresionar. ¿sí? ¿Y qué suelen hacer cuando algo les impresiona? Pues lo comparten, ¿no? lo socializan. Ya sea por las redes sociales o a lo mejor por WhatsApp, mandan un, un mensaje a, su, a, su, a, su, a un amigo, a, a algún primo, qué sé yo. ¿Vale? Y entonces vamos a pensar que se detienen en una de las obras más famosas de Renoir, que sería El baile del molino de la galette. En francés, bal du Moulin de la galette. Y observan detenidamente lo que está sucediendo en esa escena recreada. ¿vale? Finalmente, deciden compartir sus impresiones sobre lo que están viendo en el museo y lo que se está observando en la pintura. Se comunican con su mejor amigo o amiga por un mensaje escrito y por uno de audio en WhatsApp. ¿vale? El propósito es que puedan describir lo que está ocurriendo en una situación de forma oral y escrita en inglés, que está pasando justo en ese momento. ¿Vale? Lo que necesitan para poder hacer esta actividad es identificar cómo se expresan diferentes acciones. Utilizar la estructura gramatical del presente continuo, leer textos sencillos en inglés, editar documentos o procesador de textos, realizar una grabación, guardar su información en la nube y compartir la liga de su información. Lo que entregarán entonces serán dos archivos. Un documento redactado en un procesador de textos con la descripción de lo que está ocurriendo en la escena retratada en el cuadro. Ajá. Y un archivo en audio con la lectura de la información escrita en el procesador de textos. Ojo, ese sería el audio en cuanto a la lectura que tienen que hacer del documento. Es muy importante que lo entreguen porque es una parte sustancial y tiene un peso en la calificación de su trabajo. ¿Vale? Ahora. Para poderlo hacer, necesitan leer detenidamente las instrucciones, necesitan dar clic aquí para bajar lo que sería eh, el, la plantilla de template para poder trabajar esta actividad. ¿Ah? Van a llegar al formato con los datos que se solicitan, pueden abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Microsoft Word o documentos de Google. De acuerdo con las instrucciones del formato, van a grabar sus impresiones acerca de lo que observas en la pintura en un archivo de audio. Aquí se especifica, considera que tu grabación debe durar un minuto y medio como máximo. Si se pasan del minuto y medio, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Para mí mejor, porque están practicando aún más la pronunciación del idioma inglés. Pero ojo, esta actividad considero que sí les da tiempo para poderlo leer en un minuto y medio. Si se quieren extender, no hay ningún problema. Y atendiendo un poco la duda que tenías, eh, Adriana. Yo no tengo ningún problema. Si sí les pido que dure por lo menos un minuto y ya si quieren pararla ahí, está bien. Pero que no dure poco, que no lean nada más una pregunta o dos. Esfuércense. La única forma en la que pueden ser expertos en el manejo del idioma inglés es practicando. Y esta es una actividad que les permite practicar la parte oral. ¿Vale? Entonces, atendiendo un poco tu, tu pregunta, Adriana, si te pasas del minuto, no afecta tu calificación. ¿No? muy bien y bueno ya que hayan hecho la grabación guarden su archivo de audio en la nube copien la liga y peguenla dentro del documento asegúrense de que su archivo tenga permisos para que yo lo pueda escuchar muy importante eso necesita tener los permisos para que yo lo pueda escuchar por eso vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo se tienen que generar estos permisos ya casi para finalizar la sesión vale una vez que lo hayan concluido guardarán el documento de la siguiente manera se les establece una una nomenclatura, se les da un ejemplo, cargarán su archivo a la plataforma y recuerden que debe estar guardado en formato .doc o .docx para que yo lo pueda revisar. La forma en la que se evaluará lo pueden ver en la rúbrica que está aquí. Les invito a que la revisen muy detenidamente para que traten de, de obtener una mayor calificación. ¿vale? En esta rúbrica rubri, se incluirán los elementos que consideraré a la hora de evaluarlos. Aquí abajo también está lo que sería la rúbrica por si no lo pueden visualizar. Mi recomendación es que traten de entregarlo en la calidad de experto, que traten de cumplir aquí con todos los aspectos que se solicitan para obtener una mejor calificación, ¿vale? Ahora vamos a revisar entonces lo que sería la actividad, que es la siguiente, Actividad Integradora 1, Danzen one. Vamos a revisar las instrucciones. Look at the painting Dance at the Mill of the Galette, Paul de Moulin de la Galette, by Pierre Auguste Renoir. What is happening on the scene? Observa la pintura El baile del molino de la galette, Paul de Moulin de la Galette de Pierre Auguste Renoir. ¿Qué está sucediendo en la escena? Entonces, aquí nos establece lo que será la pintura, ¿vale? En esta pintura pues aquí vemos que eh, nos identifican ciertas, ciertos elementos con una letra A, B, C, D y E. Ajá. Hay que revisarla, vemos que, pues como su nombre lo indica, es un baile, a lo mejor están celebrando alguna ocasión especial, es una fiesta eh, patronal tal vez, eh, y, pero hay eh, personas que están haciendo, que están haciendo algo en ese momento. ¿Sí? Hago énfasis porque ese es el tiempo que tenemos que utilizar para contestar nuestras preguntas. El present continuous. Ajá. Eh, hay personas que están bailando, que están hablando, que están bebiendo. Ajá. Hay que utilizar entonces el present continuous. ¿Sí? No les voy a dar yo las respuestas claramente, pero pues ya les expliqué la estructura. Y con eso, pueden ustedes... Tener una eh, idea de cómo estructurar sus respuestas en inglés. Hay que recordar que todos sus trabajos tienen que ser entregados en inglés. Y ya después nos pregunta aquí las siguientes interrogantes. Punto número dos. Answer the following questions. Responde las siguientes preguntas. What is happening in the picture? ¿Qué está pasando en la imagen? Ajá. ¿Qué está pasando? Ajá. Si se está utilizando este tiempo, necesitan responder de igual manera utilizando ese tiempo que está ahí, que ya lo expliqué, ¿vale? Después la siguiente pregunta: What are the woman and the man doing? The letter A, yes. Vamos entonces a la letra A. What are they wearing? Yes, de nueva cuenta, presente continuo. ¿Qué están haciendo el hombre y la mujer? Qué están vistiendo. Ojo, quiero hacer mucho énfasis. Ya más obvio no puedo ser. Después, what is the man with with hat next to the tree doing? Letter B. So we go back and this is letter B. This is the man. Yes. ¿Qué está haciendo el hombre con el con el sombrero? ¿Qué está haciendo el hombre con el sombrero al lado del árbol? Después. What are the girl and the woman doing? ¿Qué están haciendo la mujer y la niña? ¿Qué están haciendo la mujer y la niña? Uh -huh. Letter C. La letra C, que sería esta. Uh -huh. What do you think they are talking about? ¿De qué crees que están hablando? Uh -huh. What are the two women and the man doing? Letter D. So, we go back and this is letter D, yes? And the question is, what are the two women and the men doing? ¿Qué están haciendo las dos mujeres y el hombre? Yes? What do you think they are talking about? ¿De qué crees que están hablando? Yes? And finally, what are the two men at the table doing? ¿Qué están haciendo los dos hombres en la mesa? Yes, ¿Qué están haciendo? Entonces, tienen que responder estas preguntas. Establezcan una oración completa. No pongan solamente um, talking. No pongan they are talking. Yes. Pongan eh, oraciones largas en su respuesta. Si no, den respuestas ni general, ni superficial, ni vaga. Den una respuesta adecuada. ¿Vale? En el punto número 3, write the question that you will ask the characters. Escribe dos preguntas que les harías a los personajes. Dos preguntas, ¿vale? No una, son dos. ¿Ok? Y aquí, en el punto número 4, nos pide: record a voice message where you describe what, ha what happens in the painting. To send to your friend as an audio file on WhatsApp. You can start by saying Graba un mensaje de voz que describas lo que ocurre en la pintura para escribirlo a tu amigo. Como archivo de audio por WhatsApp, puedes iniciar diciendo Hi, guess what? I am watching a fantastic painting named Danza the Guild of the Galette. There are many people there. In the picture I can see... and so on. Yes. En, esta, en este audio puede que sea corto lo que tengan que decir. Eh, en esta, tal vez, eh, yo creo que no es necesario que duren más de un minuto, pero sí den una descripción un poco a detalle de lo que están viendo en la imagen. ¿Sí? Si se quieren apoyar, aquí este, estoy viendo lo que está pasando: una, un, un baile, hay dos mujeres que están hablando con una persona, etc. ¿Vale? Y finalmente, aquí se tiene que poner el link de su audio: Aquí, My Audio or You Are All. Copy the URL of your audio here. <coughs> so you have to put it right here. Yes? Eso es en cuanto a la actividad integradora número uno, dancing at the Mulan. No sé si hay dudas en cuanto a lo que se tiene que hacer. Eh, si hay dudas, me pueden comentar. Si no, les agradecería que me comentaran que no hay dudas. No, Pati, eh, yo no soy estricto en cuanto a la pronunciación. Me queda claro que <coughs> muchas personas. Es el primer acercamiento que tienen con el idioma inglés. Eh, todos empezamos desde cero con un eh, acento que a lo mejor no era el ideal, pero solamente con la práctica se puede ir mejorando este. Entonces, te puedo comentar que yo no soy estricto con la pronunciación. Si sí les pido que hagan el esfuerzo, que sean ustedes los que están grabando el audio, que, nos, que no le pidan a nadie que, que les apoye, que hagan el esfuerzo. Mido yo más el esfuerzo que la pronunciación que tienen. ¿Vale? Y pues es algo normal, ¿eh? lo de la pronunciación. Eh, <coughs> yo no puedo decir que tengo la pronunciación perfecta, ya tengo pues eh, más de la mitad de mi vida practicando el idioma inglés, pero no hablo como, como este, un nativo, claramente. Tendrían que pasar muchos años eh, hablando todo el tiempo en inglés para tener una pronunciación perfecta. Y pues me queda claro que ustedes, siendo muchos el, el primer acercamiento, pues se, se puede complicar. Ok. Gracias, Auri. Me parece que no hay dudas entonces. Tomen en cuenta todos estos aspectos que les comento. Eh, de igual manera, yo eh, por ahí de cada martes les subo lo que serían tips en específico de cómo hacer sus, eh, sus actividades. Son tips muy generales que abarco en la sesión, pero que si no tienen el tiempo para revisar la sesión, que me gustaría que se tomaran el tiempo porque todas estas cuestiones que estoy comentando les va a ayudar a hacer mejor la actividad. ¿Vale? Ok, entonces me parece que no hay dudas. Voy a pasar a la siguiente actividad, que sería meanwhile, mientras tanto. Y pues aquí nos encontramos en una situación que no es deseada, pero que llegan a pasar sucesos eh, en la vida eh, cotidianos que pues no son, no son gratos, no son agradables. Y en este caso, eh, pues nos encontramos con la sorpresa de que alguien se, eh, se metió a la casa de un vecino mientras ustedes estaban viendo televisión. Eh, todo esto se dan cuenta dado que a dos policías tocan a su puerta y pues quieren recabar información en cuanto a lo que pasó eh, en la casa de su vecino Sean, ¿ajá? que pasó entre las 6 y las 8. Y aquí, pues es, es un periodo de tiempo. Ajá. Ya cuando nos entrevistan, pueden que sean las nueve de la noche, pero es, un, es algo que pasó en específico, en un tiempo en específico en el pasado. Ajá. Y les hacen preguntas y todas estas eh, respuestas tienen que estructurarlas con un tiempo que ya vimos. ¿vale? Ya después del breve interrogatorio, los policías les comentan que van a continuar la investigación y les solicitan que por favor permanezcas en su, te permanezcas en tu domicilio durante la noche. A la mañana siguiente, cuando sacan a pasear a su perro, se encuentran a su vecino y pues le preguntan, ¿no? Lo obvio, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Y pues ahí, ¿qué es lo que le preguntarían? ¿Vale? Eh, Giovanni, en la parte del punto de las preguntas de la actividad 1, solamente tienes que poner las preguntas, solamente las preguntas, no tienen que responderlas, ¿vale? Eso de la actividad 1. Bueno, el propósito es que puedan compartir y solicitar información en inglés de manera oral y escrita sobre uno o más eventos que ocurrieron simultáneamente en el pasado, ¿vale? Para realizarla necesitan identificar cómo se enuncian diferentes acciones y cuáles son las expresiones de tiempo, utilizar la estructura gramatical del pasado continuo, leer textos sencillos en inglés, editar documentos en un de textos, realizar una grabación de audio, guardar su información en la nube y compartir la liga de audio de su información. Lo que entregarán, de nueva cuenta, será un documento redactado en un de textos, así como un archivo de audio. Para poder realizarlo, necesitan leer detenidamente las instrucciones, dar clic en el enlace Meanwhile para descargar el documento. Para llenar el formato con los datos que solicitan, pueden trabajarlo ya sea en Microsoft Word o documentos de Google. De acuerdo a las instrucciones del formato, van a grabar lo que le respondiste a los policías y las preguntas que le harías a tu vecino en un archivo de audio. Consideren que su grabación debe durar un minuto y medio como máximo. Por nada, Giovanni, con mucho gusto. Y bueno, aquí de nueva cuenta, se les pide como máximo un minuto y medio. Si quieren leerlo todo y les toma más tiempo, no hay ningún problema por mi parte. En este, sí les pido que traten de esforzarse un poco más, porque sí es un poco más lo que tienen que leer, a diferencia de la actividad 1 guardarán su archivo de dado en una nube, copiarán la liga y la pegarán dentro del documento. Asegúrense, muy importante, de que tenga los permisos para que yo lo pueda escuchar. Se les pide que lo guarden con la nomenclatura establecida. Se les da un ejemplo. Van a cargar su archivo a la plataforma y recuerden que debe estar guardado en formato .doc o .docx para que yo lo pueda revisar. Y eh, les invito a que revisen la rúbrica para que sepan los elementos que yo voy a incluir a la hora de eh, revisar su actividad y aquí también pueden encontrar lo que sería la rúbrica de evaluación, ¿vale? Y ambas actividades se tienen que entregar antes del domingo 22 de agosto del 2021 antes de la medianoche, ¿sí? Mi invitación sería que si les es posible que lo envíen antes del fin de semana con diferentes fines, el primero pues que tengan el fin de semana libre, eh, no tengan preocupaciones. Eh, el segundo sería que mientras más rápido envíen su actividad, eh, más rápido puedo yo revisarlo, más rápido puedo tener yo su calificación, ¿sí? Y la tercera que yo considero que será la más importante, deben de saber que pues el, el, la plataforma se puede llegar a saturar durante el fin de semana. Entonces para que no estén estresados de que no les funciona la plataforma, de que no lo pueden subir, traten de enviarlo antes del fin de semana, ¿vale? Pero la fecha de entrega límite será el domingo 22 de agosto de 2021, antes de la medianoche. Vamos a revisar ahora la plantilla con la que van a estar trabajando. que sería la siguiente? Actividad integradora número 2. Meanwhile, answer the following questions. Responde las preguntas siguientes. The theft occurred between 6 p.m. and 8 p.m. What were you doing? Check this out. What were you doing? When the thieves were stealing, were stealing, your neighbor's house. Mention three act consecutive activities. Use first, after that, and then. Yes. Aquí ojo, se les está se les está utilizando, se les está se está marcando cierta estructura. Ajá. Hay que recordar la estructura que se tiene que utilizar. Y con esa van a poder identificar qué es lo que tienen que utilizar a la hora de contestar el tiempo, ¿vale? Se les pide que utilicen use first, after, that and then. Yes. El robo ocurrió entre las 6 y las 8 pm. ¿Qué estaba haciendo cuando los ladrones... ¿Qué estaba haciendo? Ojo, ocurrió. Estaba haciendo. Cuando los ladrones estaban robando... La casa de su vecino. Mencione tres actividades consecutivas. Use primero, después de, eso y entonces. ¿Mm? Con eso ya pueden identificar qué tiempo necesitan utilizar. Que ya lo revisamos, ¿vale? Entonces necesitan establecer tres actividades consecutivas, ¿vale? Vamos a pensar que estábamos a lo mejor, estaba viendo la tele, estaba comiendo, estaba, no sé. ¿ajá? pero tienen que establecerlo con tres actividades, ¿vale? Después, what were you doing from 5 p.m.? This one, yes. What were you doing from 5 p.m. to 9 p.m. today? What were you doing? Mention three consecutive activities. Yes, first, after that, and then, yes. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Hoy de las 5 a las 9 pm. Mencione tres actividades consecutivas. <coughs> Use primero, después de eso y entonces. Yes? Entonces necesitan mencionar tres actividades consecutivas que hicieron de las 5 a las 9 pm. ¿Yes? Tres actividades consecutivas. Utilizando primero, después de eso y entonces. First, after that, and then. Aquí nos pregunta. Do you live with what were they doing before, during, and after the theft? Mention three persons and two activities of each one. Three persons, careful with this one, yes, <clears throat> and two activities of each one. Careful with this part. I'm gonna put it like the, I think it's gonna be better. This one, ah, yes. ¿Quiénes viven con usted? ¿Qué estaban haciendo? Yes, check this one out. ¿Qué estaban haciendo ellos antes, durante y después del robo? Yes. Mencione a tres personas, ojo, tres personas. Vamos aquí a hacer volar nuestra imaginación y dos actividades de cada una. Ojo, en esta parte tienen que cumplir. Explicando, utilizando el tiempo del past continuous. <coughs> y tienen que establecer tres personas. Tres personas, no dos, no una. Tres personas y dos actividades de cada una. Ajá. A lo mejor eh, algún hijo de ustedes estaba viendo la tele. Eh, después estaba comiendo. First he was eating. Um, Then she, uh, he was playing uh, the guitarra. ¿Yes? <coughs> y dos actividades de cada una. Entonces, tres por dos, tienen que poner seis oraciones en esta parte, ¿vale? Y después, ya en el punto número 2 nos establece: Write three questions that you will ask to your neighbor. Escribe tres preguntas que le harías a tu vecino. Aquí son tres preguntas, ojo, son tres preguntas, ¿vale? No dos, no una, son tres. ¿Yes? Then, and number three, record the answer to the questions that the police officers asked you and the question you asked your neighbor. <coughs> Graba las respuestas a las preguntas que te hicieron los policías y las preguntas que le hiciste a tu vecino. Ajá. Son tres. Aquí tienen que, que eh, grabar todo esto y esto, mínimo un minuto máximo un minuto y medio si ya llegan al, a, a este minuto y ya lo quieren cortar está muy bien y después aquí tienen que poner las respuestas eh, aquí, aquí perdón, aquí en esta parte va lo que sería el link my audio or url copy the url of your audio here y esa sería la actividad número 2 meanwhile no sé si haya dudas. Quise hacer mucho énfasis y ser muy obvio, la verdad, ser muy obvio en cuanto al tiempo que tienen que utilizar. Tanto así que se los marqué con diferentes colores, ¿vale? Entonces, si hay dudas, me pueden comentar. Si no, para eh, pasar a la siguiente parte, que sería el pequeño tutorial. Eh, y no, que no dure tanto esta sesión. Ya me pasé un poquito de lo que tenía plan, pensado. Eh, pues dependía mucho de la cantidad de personas que se conectara. Me, me, me da mucho gusto que se conecten varios. Porque pues estas sesiones están pensadas para ustedes. Déjenme, voy abriendo las páginas que voy a ocupar para el tutorial de cómo generar el link de su audio. Entonces... No sé si haya dudas. Me parece que no las hay. Me parece que no las hay. Muy bien. Si hay dudas, con mucho gusto lo puedo revisar, lo puedo retomar, ¿vale? Ok, vamos a regresar un poco a la presentación que les preparé. Y el siguiente punto... Eh, cómo pueden compartir ustedes y cómo se debe de guardar y cómo puede ser mi audio de calidad. ¿sí? Para que su audio sea de calidad es importante tratar de grabarlo en un lugar donde no haya ruidos, no haya ninguna televisión, ninguna radio, ninguna mascota, ninguna otra persona, para que lo que se escuche sea el sonido de su voz. Esto es muy importante, ya que como es un audio en inglés, necesito escucharlo muy claramente, ¿vale? Eh, si hay alguna persona que les esté ayudando para grabarlo, pues que esté en silencio, ¿vale? Muy bien, no hay dudas. Puedo continuar tranquilamente. Entonces, yo les recomiendo utilizar eh, estas dos páginas: onlineboardrecorder.com diagonal S o vocaro.com. Se las voy a dejar en el chat para quien guste eh, guardarlas. Vamos a revisar primeramente la de Online Post Recorder. Es muy sencillo utilizarla, ¿vale? Lo único que tienen que hacer es darle clic aquí. Esta página también la pueden utilizar en su celular. Si es la primera vez que lo van a utilizar, eh, les va a pedir permisos para poder utilizar el micrófono, le dan clic en permitir y ya con eso pueden empezar a grabar. Eh, en este, con esta página, si quieren tomarse una pausa, quieren tomar aire, lo pueden hacer dando clic aquí en pause. Y pueden seguir grabando, ¿vale? Y para detener la grabación le tienen que dar clic aquí. Le dan clic y listo. La ventaja de esta página es que ustedes pueden recortar el audio. A lo mejor empezaron a grabar eh, algunas cuestiones que no tenían que, por qué grabar. Lo pueden escuchar, lo pueden editar de manera eh, sencilla. Lo escuchan ya lo que quedó aquí eh, en lo que ustedes eh, quieren que sea solamente el audio. Y le dan clic en guardar. Pero a lo mejor no les convence esta grabación. Le dan clic en cerrar. Y nos pregunta: ¿Are you sure you want to finish editing? Sí, yes. Entonces le damos clic y ya empieza a grabar. Ya ahora sí, a lo mejor esta ha sido la buena. La grabamos. Y le tienen que dar clic aquí en guardar. Y nos va a pedir aquí guardar. Le ponemos guardar. Yo estoy utilizando Firefox. Es importante eso. Y aquí se, se guarda lo que sería el, 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 el archivo. ¿vale? Ahora, lo que tienen que hacer, y este problema se, se presenta principalmente al compartir con Drive, voy a quitar este que ya tenía, es al generar los permisos, que lo que tienen que hacer es lo siguiente. Eh, ya se guardó aquí, lo que tengo que hacer es jalarlo y aquí nos sale un aviso emergente. Suelta los archivos para cargarlos instantáneamente a la siguiente carpeta, Audio. Lo soltamos y aquí nos dice iniciando la carga. Y en determinado momento nos dice una carga completa y ya lo podemos ver aquí. Ahora, esta es la parte para generar los permisos adecuados. Le tienen que dar clic derecho y le tienen que dar clic en compartir. Pero no solamente copien el link. Ajá, aquí les dice copiar vínculo. Pero yo les recomiendo. Y con esta cuestión no va a haber problemas. Que vayan aquí, cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. Le dan clic. Y aquí para que se aseguren de que la persona que lo voy a recibir, en este caso yo, lo pueda escuchar adecuadamente. Le tienen que dar clic aquí en editor, cambiar. En vez de lector, como editor. Sí. Le dan clic en copiar vínculo. Y listo. Ya ahora sí lo pueden pegar en archivo en el espacio que se solicita, ¿vale? Pero mi recomendación es de que se aseguren de que lo pueda escuchar cualquier persona. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden em abrir WhatsApp, pueden enviarlo por correo electrónico a alguna persona y comentarle: Oye, estoy haciendo este audio. ¿Me puedes ayudar eh, verificando si puedes escucharlo? Y si esa persona les dice que sí los puede escuchar, cualquier persona lo va a poder escuchar y por ende yo también lo va a poder escuchar, ¿vale? Pero a lo mejor tienen pena, no quieren compartir el, el, el archivo. Pueden hacer lo siguiente: aquí, si se fijan, yo en mi carpeta de Drive tengo abierta mi sesión con mi correo personal. Vale, aquí yo lo tengo abierto. Abrimos una ventana privada o una, una ventana en incógnito en Google Chrome y pegamos el link. Y aquí vamos a ver que nos pide acceder. Es decir, no tengo mi cuenta abierta en esa ventana privada o en modo incógnito, ¿vale? Si les pide aquí acceder, es que eh, pues no tienen abierta su sesión y aquí lo pueden escuchar. A pesar de eso, si lo pueden escuchar en esta ventana, es que cualquier persona lo va a poder escuchar. Y de esta manera se aseguran antes de enviar su archivo, ¿vale? Es importante que lo tomen en cuenta para que se eh, escuche el audio lo pueda escuchar. Recuerden que el audio es muy importante en la parte de su calificación. Ya estamos por rayar la hora, ya estamos por concluir. Pero esta página para mí es la mejor para grabar audios. ¿Sí? Porque es bien sencillo de utilizarlo. Lo que tienen que hacer es, de nueva cuenta, grabar. Nos va a pedir permisos, le damos permitir, empezamos a grabar. También aquí podemos ponerle pausa, podemos continuar grabando. O ya cuando concluyamos le damos clic aquí y lo podemos escuchar. A diferencia de la otra página, este sí no lo podemos editar como el otro, pero esto no representa el mayor problema. Lo único que tienen que hacer aquí, ya que hayan terminado de grabar, para poder compartir el archivo, lo único que tienen que hacer es darle clic en guardar y compartir. Y se genera el link automáticamente, lo copiamos, abrimos de nueva cuenta eh, la sesión en incógnito eh, o en modo privado. Pegamos el link y está en modo privado o en modo incógnito y lo puedo escuchar. Así de sencilla es esta página, ¿vale? También tienen la opción de descargar si lo quieren descargar, pero para mí esta es la mejor página, vocaro.com, ¿vale? Este era el pequeño tutorial que quería compartirles. En cuanto al audio, ya casi para finalizar, y me voy adelantando a la última sección de dudas y preguntas. Si hay dudas o preguntas, vayan las estableciendo de una vez. Y antes de pasar eso, voy a hablar sobre la extensión de tiempo. Si sí doy yo extensiones de tiempo, mientras se pidan en las primeras 72 horas de cuando terminó la semana, es decir, tienen hasta el miércoles antes de la medianoche para pedirme extensiones de tiempo. Pero ojo, doy solamente extensiones de tiempo en cuanto a las. Seis actividades integradoras en las primeras tres semanas. Ya en el proyecto integrador no puedo dar extensiones de tiempo. ¿sí? Quiero ser muy, muy enfático. En el proyecto integrador no puedo dar extensiones de tiempo. Esto porque yo tengo que cerrar el módulo de manera adecuada. Nos piden ciertos, tiempo, ciertos tiempos para poder habilitar el siguiente módulo o bien para las personas que no pudieron aprobar que se les habilite el periodo de recuperación. ¿Vale? Y bueno, ahora sí, ya para finalizar, rayando la hora, abro el espacio de dudas y preguntas en caso de que las haya. Si no las hay, agradecería, me comentaran <coughs> para poder darle cierre a la sesión. Bueno, alcancé a terminar antes de la hora. Si sí, este hubo bastante participación por su parte, me da mucho gusto. Eh, estas sesiones están pensadas para ustedes para que sepan qué es lo que se tiene que hacer, eh, cómo hacerlo y pues que tengan todos los elementos para poder eh, sacar la mejor calificación posible. Vale, entonces espero un momento para ver si hay dudas, sino para darle cierre a la sesión. Muy bien, muchas gracias, Patty. Me parece que quedó todo claro. Gracias a ustedes por acompañarme. Así no me siento tan solo estando en la sesión. Espero un pequeño momento para ver si hay alguna confirmación de que no hay dudas o si hay alguna para que me las establezcan. Entonces, espero un pequeño momento. Muy bien, todo queda claro, muchas gracias. Muchas gracias, Auri. Me da gusto que, que, que quede claro, trato de ser de lo más explícito, lo más obvio a veces, pero pues es con la finalidad de que tengan los elementos. ¿Todo queda claro, Viridiana? Perfecto, muy bien. Si hay alguna duda, yo me quedo atento al mensajero de la plataforma. Eh, eh, yo me quedo atento también al correo electrónico, cualquier correo que me envíen y bueno. Vamos a establecer el cierre de la sesión. Por ahí un comentario de Lili. Por mi parte, todo entendido. Muchas gracias por la explicación de cada actividad. Un gusto. Un gusto, Lili. Y pues eh, muchas gracias a las personas que me acompañaron en la sesión. Gracias a las personas que vieron también la sesión síncrona. Están pensadas para ustedes. Vamos comenzando este módulo número 7 con la mejor... Eh, eh, el, 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 vamos a tratar de hacerlo mejor. Eh, el mejor ímpetu. <coughs> las mejores ganas para... Pasar adecuadamente este módulo. Eh, sé que les va a ir muy bien. Y bueno, sería todo por mi parte. Thank you very much for watching. And we're going to start working. You're going to do fine. Thank you very much for being here with me. And keep working on. It. And see you on the next week. Nos vemos en la siguiente semana para revisar eh, algunos elementos que tienen que ver con esta continuidad del idioma inglés. Eh, espero verlos en esa sesión. Thank you very much. See you next week. Goodbye.